Hola amigos, me ven toda con el cabello revuelto. Estoy en modo mamá. ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡Qué fuerza! Estamos yendo ahorita al parque con mis hijos. Aquí la tengo a ella cargadita. Pero nos toca subir las escaleras para ir al edificio del costado, porque el ascensor que está en nuestro edificio está en reparación, lo están cambiando todo. Así que no tenemos ascensor. Estamos en un piso 16 y nos toca caminar al costado. Con cuidado, con cuidado. Todos los días tenemos que pasar por acá. Miren cómo lo han aislado esta parte con estas mallas verdes al costado. Esta es la azotea. De aquí se ve todo. Por allá también la ciudad. Y tenemos que cruzar esto por 3 semanas. Ya vamos 2 semanas. Nos falta solo una semana. Ya veo. Una semana nada más para poder usar el ascensor en nuestro edificio. Y así todos los días. ¡Wow! ¡Qué fuerza! ¡Wow! Ahí están esperando. Si nos siguen por Instagram, reconocerán que este es el parque que se ve desde nuestro balcón. Solo que hace un rato llovió, por eso hay charcos de agua todavía. Por aquí vamos a estar un rato. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La culpa de mi mamá es que me he caído. A ver, muestra. Ay, Dios mío. Por atrás también. No, tú lo que has querido es limpiar el parque, ¿sí o no? No. Tú has querido limpiar con tu ropa, por... ¿no? Se cayó, jugando con su hermana se cayó. Estamos yendo a otra parte del parque para que pueda jugar Victoria. Y nos hemos topado con ese lugar de ahí, que es un lugar de descanso. Pero la construcción es... Estilo Hanok. Estilo Hanok, ¿verdad? Sí. El sitio para la gente que descanse en verano mayoría. Pero eso también sale en los dramas históricos, ¿sí o no? Sí. O sea, su construcción data de hace cientos de años. Sí, también cada pueblo tiene. En cada pueblo. En la ciudad no es muy común encontrarlos. Yo me imagino que en Seúl no será tan común, pero en los pueblos sí, sí se encuentra, ¿verdad? Miren el techo. Súper tradicional. Ahora sí, ya la sacamos a ella. ¿Dónde te vas? Felizmente no hay nadie más acá, porque ella se me saca la mascarilla a cada rato. Se va a comer la arena. No, ella se sube ahí. Hace tiempo que no veníamos con ella por acá. A ver, ¿a dónde se va?
Mírenla pues, mírenla. Solita se sube, solita. Sube, sube. ¿Mm? Sube. Con cuidado. Y él está todo con la ropa sucia. Agárrala, agárrala, agárrala. Agárrala, agárrala, agárrala. Mira, ¿por qué quiere bajar por ahí? ¿Por qué quieres bajar por ahí? Oye. Si quieres, vamos a quedar por ahí. Está mojado. Ya regresamos y ahora tengo que bañar a esta bebé porque se ha ensuciado todo el cuerpo. Por ahí tiene arena, su ropa también. Así que a bañarte. Hago yo también. Quiere dar volante. Sí, cuando se encanta hace tan bueno. Ay, ay. Cuando está feliz. Ay, ay, ay. No, 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 no puede porque está duro el piso. Me da miedo. Ay, ay, ay. Hola amigos, ya se me durmieron mis hijos, son las 11:30 de la noche y como no me siento tan cansada, voy a aprovechar en leer un poquito y me voy a dormir. Gracias por acompañarnos hoy en este vlog y nos vemos en el siguiente. Chao.